Israel, Palestina, Irán, Siria, Líbano, Georgia, Armenia, Rusia, Ucrania. Todo esto es el tablero de juegos de poder. Comenzamos. Hola a todos, hoy volvemos a Juegos de Poder con más noticias de geopolítica y actualidad militar. Hoy vamos a hablar no solamente de la guerra en Ucrania con José María y su mapa, sino también de lo que está sucediendo en Oriente Medio y de las posibles consecuencias que tengan para el orden mundial. Comenzamos este programa y, como siempre, últimamente tengo un libro, una recomendación. Hoy os traigo el libro ¿Por qué caen los imperios? Un libro de la editorial Despertaferro, de los autores Peter, estos anglosajones son muy difíciles, Heather y John Rapley, que hacen un estudio de la caída del Imperio Romano y las similitudes, o no tan similitudes, con la posible caída del Imperio Occidental, es decir, Occidente. Vamos a vivir unos momentos difíciles, este comienzo del siglo XXI, del fin del mundo unipolar y el comienzo del mundo multipolar, nos va a llevar muchos conflictos y estamos viviéndolos a día de hoy. Vivimos momentos que serán historia. Y aquí, en Juegos de Poder, hoy intentamos explicar al menos qué está sucediendo. Vamos a ver hoy de todo, José María. Hoy Sí, tenemos hoy está la verdad cargadísimo, está de cargadísimo. todo. Siempre pensamos cuando comienza la semana de que no ha pasado nada o no va a pasar nada y luego de un día para otro pasan un montón de cosas, ¿eh? Este sábado, a eso de las 10 Sí. y algo de la noche, me avisan amigos, conocidos del mundo este de la actualidad militar, de que están saliendo drones en dirección hacia Israel. Empezamos a mirar redes sociales, anuncian de que en 6 horas llegarán a Israel y comienza una noche larga para todos aquellos que queremos saber lo que está sucediendo en este convulso mundo y a qué escenario nos vamos a ir encaminando. Tenemos una noche del sábado hacia el domingo con 185 drones tipo Shahed, la mayor parte de ellos, lanzados desde Irán hacia Israel. También 111 misiles balísticos y 36 misiles de crucero. Casi 300 artilugios explosivos, ¿no? Encaminados a vengar el ataque israelí al consulado. Bueno, para mí, un edificio anexo al consulado donde estaba la sede de la Guardia Revolucionaria Islámica en Siria, la llamada Fuerza Al-Quds, una fuerza que tiene un carácter, digamos, bueno, desestabilizador de la zona. Se dedica a crear grupos proxy para ayudar al régimen de los ayatolás, por un lado, pero también enfrentarse de forma indirecta a lo que el régimen de Irán llama a las fuerzas sionistas y a la fuerza imperialista estadounidense, ¿no? Y ahí tenemos esa noche tan larga que para Israel podemos decir que no fue tan dura como podría haber sido, ¿no? Su famoso sistema defensivo, que lo podéis poner ahí un esquema, basado en varias capas, tiene una serie de capas. La más famosa de todas es la cúpula de hierro, pero esa es, digamos, la más famosa porque está diseñada para hacer de paraguas ante los cohetes que lanza Hezbollah y Hamas. Pero también están los Patriot, los sistemas Arrow para destruir sistemas balísticos y, como no, también un sistema que no se está viendo mucho, que es el sistema láser, un sistema que está en modo, digamos, prototipo para destrucción de misiles de crucero y, sobre todo, drones. Luego tenemos ese intermedio, el Onda de David. Sí, el Onda David, Eso. que ese es el, digamos, el que estaría en tercer lugar. Pues ahí, aparte, que se nos olvide, también los aviones de combate que derribaron varios misiles de crucero y también numerosos drones. Aviones de combate no solamente israelíes, sino también de los países que, digamos, vieron violado su espacio aéreo por los sistemas militares lanzados desde Irán. Algunos fueron derribados en Irak, otros fueron derribados en Jordania, donde hay una noticia que una de las princesas de Jordania, con su avión de combate, derribó varios drones. También dicen en Arabia Saudí que se unieron a la defensa de Israel, destruyendo varios sistemas lanzados desde Yemen por los hutíes. Y, por supuesto, aviones de combate franceses, británicos y estadounidenses participaron también en la destrucción de drones. Al final,
solamente unos 7 misiles llegaron a impactar en Israel, y varios de ellos en una base aérea muy importante, que es donde están los aviones de combate F-35, que supuestamente son los que atacaron el consulado para acabar con la vida de la cúpula de las fuerzas Al-Quds en Siria. Bueno, vamos a ver ahora qué puede pasar, ¿no? Esto es la situación que la gente se pregunta. ¿Qué va a hacer Israel? A ver, quién sabe, algo va a hacer, ¿eh? Yo creo que antes de pensar qué va a hacer Israel hay que un poco analizar cómo ha sido visto o qué versión se ha dado aquí por muchos analistas, comentaristas del ataque este, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, el ataque ha sido un ataque serio y auténtico, porque lanzaron muchos aparatos, muchos artilugios, ¿no?, de todo tipo. Iban dirigidos a blancos de entidad, como tú has dicho, a la base esta donde estaban los F-35, pero también iban dirigidos al reactor nuclear este de Dimona, en el desierto. Eso dicen. Pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, algunos fueron derribados yendo en esa dirección, exactamente, ¿no? Luego, el ataque era un ataque considerable. Yo creo que Irán se empleó a fondo con todo lo que pudo lanzar. También, es cierto que, claro, como Irán está donde está lejos, y los drones tardan en llegar, los misiles también tardan en llegar, bueno, eso no cabe duda de que a Israel le dio un tiempo de alerta, de reacción. Pero es que lanzando los balísticos, es que lanzó 100 balísticos. Sí, sí, 100 balísticos, que son muchos también. Pero bueno, claro, como el éxito defensivo... Desde el punto de vista operativo israelí fue muy grande, los derribó prácticamente todos, el 90%+, los daños causados fueron mínimos, las pérdidas humanas, no hubo pérdidas humanas, hubo una niña herida, me parece, nada más, ¿eh? Entonces algunos han querido interpretar que este ataque de Irán, que vino a ser poco menos que un teatrillo, ¿eh? Israel no. Israel no lo ve así. Pero bueno, la gente que es contraria a Israel o partidaria de Irán, que entre nosotros en el mundo occidental hay muchos, bueno, pues quieren quitar hierro a este ataque, quieren minusvalorar la intención de Irán de hacer daño, curándose en salud para que si ahora Israel responde, pues censurar la posible respuesta de Israel, ¿no? Entonces, bueno, Israel se está tomando su tiempo. Tienen, como tú vas a comentar o comentaste, ya un montón de, una serie de opciones encima de la mesa, de mayor o menor contundencia, pero no se va a quedar, no se va a quedar así la cosa, ¿eh? No. Y luego ya intervienen, bueno, pues las presiones de los países occidentales, de Estados Unidos, de los países de nuestro entorno, que han apoyado a Israel en la defensa del ataque y tal, que seguramente le pedirán contención, que no desean una escalada, claro que sí, hombre, lógico, que no quieren que ahí toda la región se incendie, que el petróleo suba y que se vaya toda la porra, en una palabra, ¿no? Esto hay que entender que en la posible escalada, aparte de una escalada militar, hay que entender que el famoso Golfo Pérsico, la orilla oriental completamente es Irán. Y toda la salida de petróleo del Golfo Pérsico depende de que Irán facilite o no la salida. Es decir, solo con que se plantee un escenario de guerra... el precio del petróleo no es que suba, es que no va a haber casi ni la mitad de petróleo del mundo. O sea, el problema va por ese escenario, ¿no? Por lo tanto, aquí lo primero que nos tenemos que plantear es por qué participaron países como Jordania y Arabia Saudí en la defensa, ¿no? Esto es algo que hay que irse a los acuerdos de Abraham, que para mí es el objeto de toda esta crisis que tenemos aquí. Es decir, todo lo que pasó en Oriente Medio en los últimos meses desde el ataque de Hamas el 7 de octubre era romper los acuerdos de Abraham. Y si os fijáis, la respuesta de los países árabes, pese a ser contraria a la intervención israelí, es unas críticas bastante, bueno, diplomáticas, ¿no? Por ejemplo, Egipto no está haciendo una ayuda real a Hamas, ni a Gaza, ni a los palestinos. Está haciendo una especie de muro más grande para que el problema se quede en esa parte norte, ¿no?, de la frontera. Arabia Saudí ya había comenzado una alianza para la seguridad común en la zona del Oriente Próximo, en la que, digamos, llaman algunos la OTAN árabe, pero estaba Israel metida en esa OTAN. ¿Todo contra quién? Contra Irán. Acordaros que hace unos meses, en el verano del año pasado, se habló mucho de la amistad entre Irán y Arabia Saudí gracias a la intervención china. Pero al parecer, según salieron ya en varios medios de comunicación estadounidenses, Arabia Saudí
desveló secretos iraníes a Israel del ataque previamente. Es decir, por lo tanto, está claro ya los bloques que nos encontramos en esta guerra. Otra cosa es que nadie quiere una escalada por el tema económico. Alguien dirá, hay asesores o analistas israelíes que dicen, claro, que la cúpula funciona tan bien que Israel puede permitirse estas ofensas sin tener que responder. Y otros dicen que la cúpula funciona tan bien que Israel puede vengarse de toda ofensa porque la siguiente respuesta la va a también parar. Claro, esto es un tema complejo porque Raisi, el presidente de Irán, dijo que cualquier violación de su espacio aéreo implicaría un ataque aún mayor que el del otro día. Pero claro, si es aún mayor y solo dieron 7 aciertos, es verdad que si lanzan el triple o el cuádruple, van a caer más misiles en proporción, porque claro, se va a saturar la defensa. Sí. Yo tampoco sé muy bien si Irán está en condiciones de lanzar ataques mucho mayores que el que lanzó el sábado. Sí, sí. A ver, porque este ataque yo creo que fue mayor que los que habitualmente lanzan los rusos sobre Ucrania. No, en un día sí. En un día, ¿eh? Claro, pasa que los rusos los lanzan cada pocos días, ¿eh? Y hay momentos o hay semanas en que los lanzan casi a diario. Lo de los rusos, bueno, no sigue un patrón. No, pero tantos no, ¿eh? No, tantos juntos no. Mandan 100 o un día, sí, pero esto son 300. Sí. A ver, pero es verdad que los drones, Irán tiene que tener muchos. El problema es que el factor sorpresa de los drones lo pierdes completamente, porque tiene que sobrevolar durante 6 horas dos países o tres. Respuestas, posibles respuestas a israelíes. La primera, no hacer nada, contención, porque eso hace que ahora la diplomacia empiece a actuar. Ya la Unión Europea y Estados Unidos comienzan a imponer más sanciones a Irán, y hay una sanción que me parece muy potente, que es intentar declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista. Eso implicaría la congelación de todos sus activos, y teniendo en cuenta que son casi el 20% del PIB de Irán, porque son propietarias de varias multinacionales iraníes, es decir, empresas exportadoras de energía, petróleo, compañías aéreas, es un golpe muy duro para el régimen de los ayatolás, ¿no? Eso llevaría a lo mejor a levantamientos internos, ¿no? Porque la gente empezará a tener problemas, y hay que entender desde un punto de vista a lo mejor más maquiavélico que golpear a Irán es mejor que un bombardeo, es golpear a la disidencia, ¿no? Que la disidencia comience a actuar. Segunda opción, una venganza similar, un lanzamiento a gran escala de bombas, misiles. Claro, eso pone en peligro a los pilotos israelíes que sobrevuelen dos países. ¿Aliados? Sí, pero... ¿O no? O sea, ¿aliados defensivos? Sí, no tengo dudas ninguna. Sí. ¿Pero aliados para permitir que aviones ataquen a Irán sobre su cielo? No tanto. Ese es un tema. Yo creo que Irak, por lo menos, las milicias proxies que tiene Irán responderán, intentarán derribar a los aviones. Tercera opción, un ataque cibernético, un ataque, digamos, a instalaciones energéticas o instalaciones críticas iraníes mediante virus informáticos o acciones de hacker. Ya lo hicieron una vez, el famoso Stuxnet, que es un virus que se metió a las centrifugadoras del proyecto nuclear iraní, con un virus que afectó al 90% de los ordenadores del mundo, pero que solo se ponía en marcha en los sistemas de automatismos industriales que tenía esa centrifugadora. Opción. También mucha gente habla de la posibilidad de una bomba electromagnética, que dicen que tiene Israel junto con Estados Unidos. Eso es algo así como alto secreto, pero lo dicen varios medios que es factible que lo operen. Y después, nada más, ya ataques por tierra imposible porque no hay frontera. ¿Y un ataque a las instalaciones del programa nuclear, qué? Bueno, pero tienes que sobrevolar con ellos. Sí, bueno. Y porque el problema cada día que pasa se corre más el rumor de que Irán, que está ya tan cerca, cuestión de meses, algunos dicen que hasta semanas, de desarrollar ya el arma nuclear. El problema es que puede tener esta ayuda de Rusia. Ah, bueno, sí. Claro. No, de hecho, esta semana ha salido noticia que han estrechado más los lazos, si cabe, de la cooperación militar, que Rusia le va a proporcionar los SU-35 y más misiles antiaéreos también. Pedían los S-400 por parte de Irán, pedía S-400 a Rusia. Eso, los S-400, los antiaéreos. Lo que no sé yo...
es cuántos S-400 puede dar Rusia a Irán. Porque ya. Hoy mismo le volaron un S-400 ruso. No, tres. Tres, bueno, o sea, la batería. Una batería y el radar, sí. Tres lanzadores. No sé si sería la batería entera, pero bueno es una batería. Bueno, sí, tres lanzadores y el radar. Si le rompiste el radar, ya está. Sí. Pues no sé cuánto se está para dar. Sí. Por lo tanto, esto es como la alianza del ciego y de... ¿qué más? Pues tenemos Irán. Yo creo que podemos quedar ahí. Quedar a la espera. Sí. De lo que pase. Esperemos la respuesta. Después tenemos, vamos ya al conflicto de Ucrania, o la guerra en Ucrania, pero antes de meternos en la guerra directamente, vamos a dos escenarios colaterales, ¿no? Dos zonas del área de interés ruso, del Ruski Mir, justo, en el mundo ruso. Primero, Georgia. El gobierno prorruso quiere aprobar una ley de enemigo extranjero, ¿no? Es decir, de aquellas personas que más del 20% de sus ingresos u ONGs sean del exterior, se les considera agente extranjero, tienen que pagar un impuesto especial, pero aparte tienen que ser como contabilizadas y investigadas todas sus finanzas para, digamos, que no haya elementos extranjeros en el país. Eso es una ley que ya se aprobó previamente en Rusia y ahora Georgia la aprueba. Hay protestas en la calle por parte de la población que quiere estar en la Unión Europea. Ya había pasado hace unos meses y ahora vuelve. Y después tenemos, en Rusia tenía, o tiene mejor dicho, su mayor base militar a día de hoy en el exterior, la tiene en Armenia. Y en Armenia tenía una misión de interposición, una misión de paz, por el conflicto de Nagorno-Karabaj, y hoy salieron las últimas tropas rusas de la zona de Nagorno-Karabaj, primero porque dan por supuesto ya que ese territorio es de Azerbaiyán, que lo reconquistó Azerbaiyán, y que su misión acabó. La pregunta del millón es, ¿volverán a su base en Armenia o volverán a Ucrania a ser destruidos en la primera tanda, ¿no? Porque yo cada vez que veo, hay unas fotos, no sé, esa foto, todavía puede ser, es impresionante, ¿no?, por la cantidad de vehículos, pero hay una foto que se veía esto, con dos tipos Lada, estos coches como el 127 y el 132. Estos, sí, 124. Y era como un viaje al pasado. Yo la escena me parecía que estaba viendo un documental de la Guerra Fría en los años 70. Bueno, tanto los vehículos como los coches. Sí, los blindados y los coches. Quedaron congelados 50 años en la historia. Sí, sí, sí. Todo esto es un viaje a la historia. Pues, ¿estos vehículos volverán a Rusia para ir a la guerra de Ucrania? Pues puede que sí. Ah, pues no. O sea, les viene muy bien. Pero no por seguro. No, ellos andan necesitados de todo. Esto, viendo Perpetua, ya. Cada día son destruidos como 20 blindados, más o menos. Sí. Sí. Pues vamos a ver ahora la importancia de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque muchas veces... Sí. A ver, yo la verdad, hoy venía preparado para hablar de los movimientos en los frentes, que no fueron muchos en estos últimos 4 días, pero luego siempre, como te decía antes, nos sorprende la actualidad, y de ayer para hoy los ucranianos realizaron ataques importantes y significativos en la retaguardia rusa. Así por encima, sin entrar en detalles, porque la verdad... Antes de hablar de eso, yo creo que era más bien la importancia que tiene la guerra en Ucrania, que no le dimos nunca importancia. Lo digo porque en Estados Unidos sabes que hay una polémica por aprobar por separado, en conjunto, la ayuda a Israel, la ayuda a Taiwán, la ayuda a algunos países del sudeste asiático y la ayuda a Ucrania. Antes iba todo conjunto, ahora va por separado. Y hay... Eso parece. Es que las noticias son contradictorias. Se decía que este speaker de la Johnson, de la Cámara de Representantes, que quiso... o estaba dispuesto a dividir la ayuda, que iba toda en un bloque, en 4 paquetes. Pero ahora llega una noticia de que quizás el sábado 20, que se apruebe el paquete. Entonces, si es claro, el paquete... Es que esto es complicado, porque vamos a ver primero el escenario, ¿no? El escenario que muchos piensan o tal es que los trumpistas están a favor de que la guerra acabe y que Rusia venza. Es una opción que algunos plantean. Otros plantean que la posibilidad más real es que a Estados Unidos le interese una guerra muy larga que no se acabe para que Rusia sea desangrada durante mucho tiempo y no tenga tiempo jamás de recomponerse para ser una amenaza para la OTAN. ¿No? Sí, para que Europa. Rusia no no pueda levantarse, que esté en este estado de guerra permanente que le ocupe 100%
la labor y los efectivos de sus Fuerzas Armadas y que nunca logre culminar ese proceso de reconstrucción militar que tantos temen. Porque claro. Ahí está el juego de los equilibrios, ¿no? Por un lado, si tú le dotas a Ucrania de muchas armas, puede que venza a Rusia, Rusia se rinda, firme una paz, pero esa paz solo le sirva para dentro de 15 o 20 años tener una excusa para volver a atacar a Ucrania. Esa es una opción. La segunda, pues que le demos lo justo para que esto quede en tablas y nunca se acabe. Y la tercera y peor, no le damos nada a Ucrania y pierde Ucrania y Rusia vence. Entonces ahí el ICW, que es un think tank, que esto es un lobby, ¿no?, estadounidense de defensa, sacó ayer un artículo muy interesante de qué pasaría si Ucrania cae. Os podéis poner un mapa, este mapa justo, sería el escenario que nos encontramos ante el peor de los escenarios, es decir, una caída completa de Ucrania. Ucrania es anexionada por Rusia, pese a que Rusia tiene que luchar contra los partisanos que existan en el territorio ucraniano, podría incluso, mediante recompensas económicas o incluso promesas de mejor trato en el nuevo sistema, reclutar soldados en Ucrania y crear un ejército más potente usando las materias primas ucranianas y la industria ucraniana una vez reconstruida. Pues el escenario que nos plantearíamos ante la OTAN, ¿no?, la defensa de la OTAN, es que en un caso hipotético, que es lo que tenemos ahora mismo, si eliminamos la zona ucraniana, la única zona de contacto de Rusia con los países OTAN sería atacar los países bálticos o Finlandia o a Polonia a través de Bielorrusia. Y ahí está el famoso corredor Suwalki, que es lo más estratégico porque es la unión que tiene Bielorrusia con Kaliningrado, que es una posesión rusa en mitad de territorio OTAN. Ese corredor Suwalki es básicamente el objetivo primordial de cualquier estudio de la guerra que se haga, cualquier juego de guerra. Entonces, claro, si nosotros vemos el mapa con Ucrania neutral o Ucrania pro-OTAN, en caso de un ataque de los rusos en un futuro no muy lejano, 10 años o menos, incluso según algunos analistas, los refuerzos OTAN de todos los países se irían a centrar todos en la zona de los países bálticos y Polonia. E incluso Rumanía, Hungría, Bulgaria podrían reenviar tropas para apoyar la zona norte. Si Ucrania cae, la OTAN tiene que difuminar sus tropas en un escenario mayor. Por lo tanto, entraría la problemática de la defensa europea. Por ejemplo, en este caso, en este panorama de un ataque al corredor de Suwalki, justamente ahí asturianos y gallegos ahora mismo allí con una unidad de la Brilat que está allí. Sí, en Polonia, en unas las maniobras llamadas Saber Strike 24. Unas maniobras de estas periódicas de la OTAN, pero que, claro, en este momento cobran una relevancia extraordinaria. La OTAN está muy atenta a todo lo que está ocurriendo en, vamos a llamarle, el frente oriental. Entonces estas maniobras no son casuales, después de todo. Y ahí tenemos como punta de lanza de nuestro ejército a los hombres y mujeres de aquí, del Regimiento Príncipe, del Cabo Noval. Ya están en camino, no sé si habrán llegado ya. Son, como he dicho, del Regimiento Príncipe número 3, y luego también sus compañeros de armas de la Brilat, del otro regimiento de Isabel la Católica, que son los que están en Pontevedra. Esos estaban en Eslovaquia, me parece. Sí. Pero no, los de aquí, los de Asturias, en Polonia, en las maniobras estas, el Saber Strike. Si ponéis la foto de nuevo, la de los miembros de la Brilat yendo hacia... Eso que llevan en la espalda se llama bandera de mochila, o es una bandera que se creó en la... Bueno, se empezó a usar en la guerra de Marruecos para que los soldados españoles primero la pusiesen en su taquilla, para cubrir la taquilla, que era una especie de armario, no tenía puerta. Segundo, cuando la llevaban en su mochila, en combate, le servía para que no hubiese fuego amigo por la espalda, para que se fuesen reconocidos. Y en caso de muerte, era con la que cubrían el rostro o el cuerpo del difunto. Y por eso esa famosa canción de banderita, tú eres roja, banderita, tú eres gualda. Cuando me muera solo quiero que me entierren con la bandera de España. Es básicamente esa banderita que llevan los soldados a la espalda. Es
algo que se había olvidado en la historia, en la historia, y vuelve últimamente, en los últimos 20 años volvió este... Luego se dice que en las casas donde volvía alguien de la guerra se ponía en el balcón. Era la que, por ejemplo, a la vuelta, en las procesiones, en las fiestas populares, se ponían los balcones esas banderas. Que es el recuerdo después a poner la bandera de España sin el escudo de la unidad. Pero ahora volvió, ahora esta bandera de mochila o de percha, tiene esos dos nombres, es la que llevan los soldados a su espalda. En una tradición muy española. Sí, sí. Pues tenemos frente de batalla, vamos a ver un poco lo que está sucediendo. Sí, nada, que como decía hace un rato, que yo pensaba, bueno, hacer un pequeño repaso de lo que había sucedido en los frentes, que no sucedieron demasiadas, siempre suceden cosas, pero bueno, no hubo grandes movimientos, sí, combates muy duros, pero no grandes movimientos. Pero en esta noche, en la noche de ayer para hoy, pues Ucrania realizó una serie de ataques importantes y fructíferos en la retaguardia profunda rusa, como ya no suele tener acostumbrados, pero esta vez, bueno, vamos a ver si los podemos especificar. Todavía el balance no es definitivo, y a mí hay muchos detalles que, la verdad, se me escapan un poco, porque yo ya no me puedo acordar de todos los modelos de radares, de misiles y tal, ¿no? Pero bueno, bien, Ucrania atacó dos importantes radares dentro del territorio ruso, a bastante, digamos, profundidad. Que tenían una especie de radio de 600 kilómetros. Sí, sí, no, que podían penetrar los radares. No te sé decir exactamente en qué punto del interior de Rusia se hallaban, bastante en el corazón de Rusia, pero alcanzaban al menos 700 kilómetros dentro de Ucrania. Justo, bien, vale. Lo de vale. Su país y 700 kilómetros. Sí, luego eran dos, no eran dos radares de poca envergadura, al contrario, eran dos radares importantes. Uno creo que fue hace 24 o 30 y pico horas, y otro ya hace poco. Bien. Y bueno, bien, esos son dos objetivos de alto valor. Luego también, en las cercanías de Moscú al norte, esto no se sabe, no consta que haya sido un ataque con drones ni nada, pero ha habido en una instalación, una factoría que ensambla motores y componentes para los misiles antiaéreos S-300 y S-400, uno de estos incendios misteriosos, pero muy oportunos, de esas instalaciones. Luego, bueno, no sabemos si eso fue un sabotaje o algo fortuito, pero muy raro también, porque esas cosas casi siempre pasan en estos momentos y en esos lugares como muy, muy oportunos para Ucrania, ¿no? Y luego, una vez más, en el territorio este de Tatarstán, en unas instalaciones de una de mantenimiento y reparación de los bombarderos estratégicos de los TU-22 y los TU-160, ahí hubo un ataque con drones que ha producido importantes daños. No sabemos todavía el balance porque esto fue nada, es muy reciente, es cuestión de horas. Pero bueno, las imágenes sí mostraban grandes explosiones, columnas de humo y tal. Luego era otra instalación estratégica de alto valor, igual que los radares y igual que esa otra factoría de misiles cerca de Moscú. Eso en el corazón de la Federación Rusa. Y luego, vamos a decir, el plato fuerte, en Crimea, en una base que está, digamos, al norte de la península de Crimea, y ha sido atacada más veces, un aeródromo aéreo importante, el aeródromo de Chankoy se llama. Bueno, pues los ucranianos lanzaron un ataque con misiles. ¿Y qué había ahí en el aeródromo de Danshoy? Había al menos dos, ahí tenía su base dos escuadrones, uno de aparatos de combate, de aviones, vamos a decir, y otro de helicópteros de combate. El nombre del escuadrón exactamente no me acuerdo. Pero no trascendido todavía cuántos aparatos, aviones o helicópteros han perdido. Se supone que algunos. Pero lo que sí ha trascendido es que han sido destruidos valiosos sistemas de defensa aérea. Como decíamos antes, hace un rato, quizás una batería de S-400, o sea, tres lanzadores fijos que han sido destruidos, de eso hay imágenes ya, el radar correspondiente, y luego también, dentro de esa, eso en una primera oleada de ataques, ¿no? Y luego, en una segunda oleada, había allí también un centro de o talleres de reparación y mantenimiento de también otros misiles antiaéreos, en este caso ya no eran S-400, eran S-300. También fueron destruidas varias lanzaderas. Esto es la paradoja, cuando un sistema antiaéreo no se protege a sí mismo, sí, poco protege. Y luego falta saber qué pasó con los helicópteros y demás, pero bueno, los daños fueron considerables. Y los propios rusos fueron los que primero empezaron a comunicar
alarmados las destrucciones que habían sufrido. Y ellos mismos denunciaban haber sido atacados con nada menos que 12 misiles Atacans, que parece un número demasiado, o sea, demasiado para Ucrania porque, se sabe que Ucrania recibió de Estados Unidos un puñado de Atacans al final del verano, 20, se decía, y de los menos capaces, de los dotados, de los de más corto alcance, los más viejos, los que estaban ya como descatalogados, caducados, decían, y dotados con cabezas de racimo. Pero bueno, que para este ataque hoy podrían ser muy válidos, bueno, bien, para extender el radio de destrucción. Y a ver, Ucrania había gastado, que se sepa, de aquellos supuestamente 20, no sé si habría gastado siquiera ni la mitad. Pero a lo mejor les mandaron munición. A lo mejor les mandaron después más munición. Si la mandaron y no se notificó. Claro, una cosa es mandar la plataforma, no la plataforma, el sistema, y otro... Bueno, se dijo en aquel momento que se habían proporcionado 12 unidades, pero del cohete. O sea, 12 cohetes, no 12... Sí, no, las lanzaderas no, si las lanzan desde los camiones. No, de Lima, sí, pero bueno, pensé que venía mejor distinto. No, a ver, es que los cohetes Atacans se pueden ser lanzados, o mejor dicho, son preferentemente lanzados desde el mismo camión desde donde se lanzan los ya muy conocidos por todo el mundo HIMARS, que una lanzadera de estas tiene celdas para 6 HIMARS, pero pueden ser sustituidas esas 6 celdas por una celda única grande para un solo HIMARS. Pero a lo mejor mandaron más. No consta, a mí no me consta. Pues imagina si solo con 12. Los rusos, o una de dos, o quisieron exagerar un poco la nota y decir que fueron 12, cuando al parecer solo fueron 2. Que se sepa, 2. ¿2 todo esto? Bueno, ¿que tenemos aviones pero con, quizás, o la metralla de las ¿cómo se llaman? De las, es verdad que los sistemas... De las cabezas de racimo, de la munición esta de racimo se extendió. Es que las submuniciones pueden ser cientos. Que explotan a altura. Entonces, es verdad en teoría los sistemas antiaéreos rusos, cuando están en una base fija, tienen como una especie de montañitas de arena cubriendo, digamos, dando protección. Pero esto estalla por arriba, haciendo una especie de paraguas. Una lluvia, y no sirve para mucho. Y son las submuniciones, que eso, imagínate, salen ahí cuántas cientos de submuniciones. Eso es un desastre, Entonces, no sé, quizás los rusos eran 2 y les parecieron 12, o ya sabían que eran 2 y dijeron que 12 para dar a entender que los americanos que están dando más. Bueno, a ver qué pasa. El golpe fue gordo y en Ucrania están muy satisfechos y en Rusia están desesperados por lo que ha ocurrido. Y hablando de golpes, ¿no? Están dando estos golpes ahora con estos sistemas. Sí. No, sigue. No, que cuando lleguen los F-16, si llegan algún día, la situación va a ser mucho, mucho peor para Rusia en la retaguardia. Aunque no les dejen emplear los F-16 fuera de territorio ucraniano, el daño a Crimea va a ser va a ser muy tremendo. A ver, donde sí que parece que ya no hay... Argentina compró F-16, Argentina. ¿Qué? Se dice que sí. Sí, va a comprar 25. A 24, a Dinamarca. Sí, bueno, a ver, no lo sé. Cuando lleguen los F-16, a ver, que nadie tampoco lanza las campanas al vuelo, que no van a dar un vuelco a la guerra, van a ser un revulsivo, pero un revulsivo no es que signifique, pero van a conseguir cosas interesantes, sin duda. Y luego no los veo yo penetrando en la retaguardia profunda rusa, en la Federación Rusa, pero sí atacando las posiciones en Crimea, sí, porque ya Crimea, bueno, los ucranianos ya entran y salen de Sebastopol cuando quieren. Hay algo que tiene que ver con esto. Para mí el F-16 va a tener también una importancia, que es impedir que ataquen los aviones rusos en baja cota a los las fuerzas, por ejemplo, en Chasillar les están dando... Podrá tener su doble acepción, ofensiva y defensiva. Y más interesante, a priori, la opción defensiva, poder repeler o ahuyentar o impedir los ataques aéreos rusos, que ahora son impunes prácticamente. Los ataques con las bombas FAB, que lanzan desde lejos, que atormentan todos los días, a todas horas, el frente ucraniano. Pero ahora vuelan a baja cota. Bueno, sí, eso es otra cosa. Pero esos hacen menos daño. Mira tú. Simbólicamente es peor. Es espectacular ver los Su-25 en vuelo rasante, pero esos aviones no tienen un gran poder ofensivo comparado con las bombas FAB. Y luego hacen lo que decimos aquí hacen los helicópteros, lo de lanzar y rociar. Hacen tiro parabólico. Esos que salían volando sobre
aparente, no era exactamente sobre Chasiviar, volaban sobre Bakhmut y lanzaban, claro, lanzaban hacia Chasiviar, porque claro, de Bambús a Chasiviar hay 5 kilómetros y medio, es que no hay nada, o sea, Chasiviar es como la prolongación de Bakhmut. Como si disparan de Oviedo a la corredoria. Eso, hace, en la maniobra evasiva es cuando vuelan, al hacer la maniobra evasiva, para dar la vuelta hacia las líneas propias, es quizás cuando sobrevuelan el propio Chasiviar y arrojan las bengalas y tal. Lo que es llamativo es que no haya, no lo sé, pero me llama la atención, en toda Ucrania, Stingers, un puñado de mampas, de Stingers o de Igras, para darles a la gente Chasiviar para que les dé, pero bueno, en fin. Y el tema de los F-16, yo creo que van, más que para deshacerse de estos SU, es, yo creo que es para ahuyentar a los, que, a los aviones que desde lejos, desde 50 kilómetros, lanzan las FAB. No, pero bueno, también sirve para esto. También, sí. Con un misil sí, de estos que tienen alcance de 50 kilómetros, ya está. Pues tenemos Chasiviar, que es importante, ahí tenemos un poco la visión. Hubo pequeños avances rusos hacia Ucrania, bueno, espera, ¿no? Y ahora quiero enlazar una noticia con otra. ¿Cuál fue la respuesta rusa a este golpe duro que les ha dado? El ataque sobre un hospital en Chernihiv, en la ciudad esta que está tan al norte de Ucrania, tan cerca de la frontera rusa. Esa ciudad que yo cuando fue la invasión dije, esta va a ser la primera en caer, porque está metida en la boca del lobo. Pues no cayó Chernihiv en las primeras semanas de invasión. Bueno, pues esta mañana fue atacada por deliberadamente por, creo que 3 Iskander, me parece. Impactaron en un, no sé si era un hospital de refugiados o, bueno, un edificio con residencial con población civil. Y ahora creo que van 15 muertos ya. 15 muertos de todas las edades. Siempre que a Rusia le golpean en algo estratégico, él golpea a población civil. Es una máxima. Es que ya viene de mucho muy atrás, ya. Sí, sí. El único ataque que tuvo lógica dentro de una lógica militar fue el que atacaron a la central hidroeléctrica hace poco, eléctrica. Sí, ¿eso tiene una lógica igual que? Bueno, sí, ha habido estas días y semanas anteriores una campaña declarada de ataques a la que, bueno, yo eso no, ahí no, yo no digo nada. Hacen lo que en tiempos de guerra es lógico hacer, atacar la infraestructura energética de tu enemigo. Igual que Ucrania se esfuerzan las refinerías, bueno, pues ellos las centrales termoeléctricas. Y ha causado y está causando Rusia mucho daño por ahí. Pero esto de hoy no, esto fue ir a cargarse gente. En represalia pues por lo de la base de Danjoy y tal. Pues vamos a ver un poco el frente de batalla. Bueno, en Chasiviar hay un pequeño avance hacia el canal. Sí. ¿Algún avance más ruso? En Chasiviar yo creo que los rusos ahora están en un proceso de acumulación de fuerzas para lanzar un asalto o varios asaltos fuertes y en condiciones sobre Chasiviar. Tendrían que primero tomar ese distrito del canal, que no lo han tomado todavía. Eso es como, yo eso lo veo como una especie de barbacana por delante de las líneas defensivas. Es un pequeño barrio que está al este del canal. Es vulnerable, porque claro, como no lo protege el canal, los ucranianos van a intentar mantenerlo lo que puedan. Pero luego, el grueso de Chasiviar y el grueso de las defensas ucranianas están al oeste del canal. Y el canal es una barrera, en este caso artificial, pero importante. Pero bueno, los ucranianos no solo se fían del canal, han construido fortificaciones por delante y por detrás del mismo. Y yo creo que Rusia está en el proceso de acumulación de fuerzas. Y Chasiviar va a ser la gran batalla del verano. Y a ver cuánto dura, y los ucranianos a ello creo que lo van a dar todo, igual que lo dieron todo por Bakhmut y por Avdiivka, mi suposición es que lo van a dar todo por claro, Chasiviar. El otro problema que tengo aquí, Ucrania es la munición. Sí, si tuviese artillería, sí. Si Occidente entregase más artillería y Estados Unidos más, ya no solo munición, también piezas de artillería, claro. La historia sería muy distinta. Vemos rankings que, no rankings, sino listados de bajas materiales rusas y ucranianas, y está claramente a favor de Ucrania, pero también hay que entender que Rusia está atacando. Claro. Pero si Rusia tuviese más artillería, la historia sería muy distinta. Sería mucho más. Sí. El tema es ese que estamos hablando. No, al final, ¿por qué no quieren entregar la munición tan rápido? O sea, es lo que no sabemos. Yo creo que va a ser al final una cuestión de números. Si la tendencia sigue como está ahora, que Ucrania lentamente se está quedando sin munición y Rusia está acumulando más, dicen que va a superar Rusia a Ucrania en 10-1 en disparos de artillería, que eso es mucho. Y claro, Ucrania intenta compensar eso con los drones, que también Ucrania hace uso intensivo de los drones, pero bueno, no va a ser suficiente. Sí ha llamado la atención, estos días lo veíamos por las cifras de Andriy Perpetua y por otras fuentes, que como te decía que Rusia está acumulando fuerzas en el área de Chasiviar para lanzar grandes asaltos sobre Chasiviar,
que Ucrania está interceptando, sobre todo está dedicando a interceptar las líneas logísticas y está destruyendo muchos camiones. Aparte de los blindados, que todos los días destruye como 15 o más, pues estos días se notaba que destruía 10, 20 camiones. No estos que hacen los asaltos en primera línea, que ya hubo, no. Los camiones que funcionan en la retaguardia, que funcionan a lo mejor 10 kilómetros a retaguardia. Bueno, pues van a por eso. Y claro, hacen bien también para impedir la acumulación. Lo de camiones en primera línea son porque estamos viendo ya imágenes camiones con jaulas como vehículos de transporte de infantería de combate. Vehículos, como vehículos de asalto. Sí, sí. O sea, de los que van a descargar infantería en las trincheras enemigas. Para eso están los BMPs, pero como ya con los BMPs ya no tienen bastante, pues carritos de golf, motos, camiones. Las motos bastantes. Hay una unidad que sale subido promocional, o sea, ellos presumiendo sus motos. Sí. Y después los ucranianos mostrando el éxito. Volví a ver otro tanque Tortuga, un poco más rudimentario. Si puedes poner el tanque Tortuga. Sí. A ver, que a mí como concepto me parece interesante para desviar los drones de lo esencial, ¿no? Pero claro, si usas chapa de tejado de Uralita, del gallinero de la abuela que saqueaste. Pues no, esto ya es un poco, eso es una chapuza, es decir, un poco patético ya. Este concepto, para evitar un ataque de un dron a la parte crítica, pues mira, a lo mejor hecho bien, sí, pero claro, ya pones un... Yo tengo ganas de saber si debajo de ese caparazón hay gente. O sea, hay gente dentro del carro pilotando, Sí. Si hay infantes ahí metidos, 8 o 14... No, pues salir, tiene que salir solo por delante. Bueno, ya, ¿qué más da? Pero, Lo interesante es que... Pese a todo, mantuvieron ese sistema de guerra electrónica que tienen los rusos. No debe ser muy útil, porque el dron que está grabándoles, eso que veis alrededor, no es la escotilla del carro de combate. No. Son como sistemas de guerra electrónica. Equipos de guerra electrónica. Para distorsionar la señal de los drones. Emisores, sí. No creo que funcione. No, parece que no. Pero bueno. Bueno, entonces esto es lo que está pasando en torno a ¿cómo se llama? A Chasillar. Y luego hay un frente que durante casi un año estuvo, no dormido, pero sí bastante inactivo, donde los rusos no habían intentado nada, pero que ahora han vuelto a intentarlo, que es el saliente de Sivers. Que yo me preguntaba, lo reflexionamos. El frente de batalla, oye, que es el programa que tenemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacen nada los rusos hace tanto tiempo ya en Sivers? Bueno, pues ahora ya van a Sivers. No están lejos todavía de entrar en la localidad que da nombre al saliente, pero ya han empezado a presionar. Y ahí hay una serie de puntos fuertes que los rusos tienen que superar. Está Bilohorivka y la famosa montaña blanca de Bilohorivka, que es como una especie de escombrera, de escombrera de estériles, pero de yeso, por eso es blanca. No es una escombrera de carbón, es una escombrera de yeso. Y los ucranianos están en la cumbre de esa escombrera. Y ya han lanzado 4 asaltos contra la escombrera y no han podido llegar ahí, a la cima. Ahí fue donde hace un año, lo de Siversky-Donetsk, donde los rusos intentaron cruzar el río. El río va al norte, de la localidad y de la escombrera. Ahora ya no están intentando cruzar el río, ahora están intentando por el sur, rodear la escombrera. Claro, la escombrera, en este terreno que tiene pocas elevaciones, eso que es una elevación artificial, pero bueno, que no sé cuánto sube sobre el terreno circundante, ponte que suba a 80 metros o así, ya es mucho. Y a ver qué pasa ahí. De momento se han estrellado contra la montaña blanca, lo llaman ahora. Y hablando ya para finalizar, de Krynky, esa pequeña playa en el río, al parecer está creciendo de nuevo la posesión ucraniana. En la zona, Y hay un vídeo. El área de control ucraniana. Hay un vídeo de un oficial ruso meando a un soldado ruso, tirando el suelo. Meando a su jefe porque se negó a atacar una posición ucraniana. Ah, bueno, pobres verían que no tenían posibilidad. Y el oficial le pega y le mea encima. Pero lo graban, claro, para mostrar después a los demás soldados lo que les espera si no obedecen. Ejemplarizar y tal, sí. Pues, José María, muchas gracias. No nos da tiempo más. El que quiera por la noche más profundidad, en Frente de Batalla, en Bellum Artis, Historia Militar, pues estamos más tiempo ahí explicando lo que sucede. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana en Juegos de Poder. Espero que no tengamos mucho más que contar y que el mundo esté tranquilo una semana más.